Orlando Duque, una de las principales figuras del salto alto en nuestro país, se prepara en la capital del Valle del Cauca para viajar esta tarde a Cartagena, donde se realizará el fin de semana la válida mundial de este espectacular deporte. El caleño Orlando Duque aprovechó una parada en su tierra natal para seguir preparando los saltos que hará en Cartagena. Ya estamos, digamos, en la fase final, digamos, haciendo ya la parte de detalles pequeñitos. Entramos un poquito con Cristian, pero ya estamos listos, o sea, la preparación general ya se hizo hace varios meses. Duque sueña ganar la primera válida de la Serie Mundial de Clavados que se hará en Colombia. Obviamente aquí en Colombia la gente va a esperar de pronto un poquito más, yo voy a intentar hacerlo de nuevo, la idea es ganar. Junto a Duque estarán los caleños Miguel García y Cristian Arayón, invitados a la válida en la ciudad heroica. Él tiene mucha experiencia, entonces la experiencia que él ha tenido, y entonces él no quiere que cometamos los mismos errores que él, entonces él todos esos tipsitos nos los da. Los clavadistas vallecaucanos viajaron hoy a Cartagena para desde este viernes competir en la válida mundial.